encontramos en el lugar conocido como Casa de Cristal. Este lugar está en la ruta que conduce al Cerro Verde. Ahí encontramos el desvío para este hermoso lugar. Este lugar es bastante visitado por las personas aquí, más cuando este clima tan rico, tan agradable que tenemos en estos días. También este lugar de campamento, aquí viene la gente a acampar, se quedan acá fin de semana, más que todo, ¿verdad? Acá podemos apreciar lo que ofrece Casa de Cristal y precio, ¿verdad? La verdad es que precio bastante accesible en este lugar, bonito lugar. Hacer la invitación a todos los nacionales y extranjeros, los paisanos, ¿verdad?, que residen en otros países y un día se fueron, pues, y añoran. Será la invitación, si vienen por de regreso, si vienen de visita al país, pues que se acerquen. Es que es un lugar bastante agradable. Vamos aquí, Casa de Cristal. Aquí tenemos también a Ranger, a Solovino. Seguimos acá, seguimos en Casa de Cristal. Vamos a ver acá qué nos están ofreciendo en este hermoso lugar. Tenemos aritos. Este es capirucho, ¿eh? ¿Sí? Capiruchos. Lo vamos a colocar acá. Camisas, yoyos, trompos, pulseras. Vamos a ver acá el espacio que tienen estas cabañas. Vamos a hacerlo, claro, este es el espacio, pero esta es la que ocupa ella para guardar su producto, su mercadería. Pero aquí podemos ver el espacio que tienen. Vamos a ver acá. Seguimos. Disculpe usted, ¿y este producto aquí lo elabora usted o se lo traen? No, me lo traen de La Palma de Chalatenango. De este Chalate, otro lugar precioso de nuestro país. Ah, vaya, qué bueno. ¿Cuánto dice que cuesta acá la cabaña? Esta pequeña para una pareja le cuesta 15 y la grande familiar le cuesta 40. Tiene todo, tres camas, una cocina, un comedor, refri, prácticamente todo para una familia. Las 24 horas. Vale. Está bastante accesible, la verdad, y ofrecen todo eso. Y para estas, pues imagino que tiene que haber algún lugar cercano por acá, baño. Sí, y cerca ya. Ah, ya. Sí, cerca. Bueno. Pero igual. Ah, vaya. Es bastante visitado. Sí. Fines de semana digamos prácticamente todos los días, pero más se llena, digamos, viernes, sábado y domingo, que la gente viene a acampar, a cocinar.
Ese es el fuerte, sí. Que venir a cocinar acá, sí, porque es acá lo que encontramos en este lugar hay cafetín. Sí, pero el cafetín lo abren sábado y domingo. Entonces la gente ya hablan a las oficinas y le explican para que la gente traiga que, digamos, cocinar para que puedan. Oh, excelente, excelente. Entonces, prácticamente la mayoría de personas ya saben y vienen a cocinar. Vaya, vaya. Vamos a hacer también una invitación a todos los salvadoreños, todos los que, qué sé yo, de la zona oriental, que se acerquen hasta la zona occidental acá, en Santa Ana, acá, ¿verdad? Sí. Santa Ana, Casa de Cristal. ¿Qué municipio es este? Disculpe. Ese es el departamento. Ajá. Y el municipio al que pertenece. Cantón Lomas de San Marcelino. Ah, Cantón Lomas de San Marcelino. Ajá. Ah, ok. Siempre en la ruta al Cerro Verde. Sí. Ahí estamos. No sé, le gustaría dar su nombre para que sepan. Y cuando la gente la visite Casa de Cristal, se acerquen acá a su negocio a llevarse alguno de sus productos. Ay, mi nombre es Elsa Marisol Chávez Calzadilla. Estoy para servirles. Bueno, Nielsa.